yo creo que Castilla-La Mancha tiene todos los sabores por donde vayas. A sopa de ajo, a gachas, a migas, a rusticidad, a popular, a sencillez, a humildad. A guiso, a casa, a tierra. Me sabe a queso, me sabe a azafrán, me sabe a especias, me sabe a caza, me sabe a setas, me sabe a huertas de la ribera, me sabe a esas verduras. Es una tierra donde tenemos una gastronomía a lo mejor más humilde, en productos, pero no por ser más humilde es peor, sino todo lo contrario. Castilla-La Mancha sabe a tradición, sabe a raíces también, pero y a modernidad. Algo que es imposible de definir, pero que es cuando tienes un momento de una alegría que no sabes cómo expresarlo, yo creo que eso es Castilla-La Mancha. Maravilloso, Castilla-La Mancha son grandes, grandes tierras, ¿no?, rodeadas de gente maravillosa y pueblos emblemáticos. Presumen los vascos y los catalanes de una gran cocina, y La Mancha también. La cocina con 22 años. Toda la vida había trabajado en el mesón familiar, pero había estado de camarero y había visto a mi madre y a mi abuela cocinar, pero nunca no sentí curiosidad por entrar en una cocina. Entonces, en aquella época tampoco se llevaba tanto. Y entré por obligación y ahí fue donde, bueno, a la fuerza ahorcan, se podría decir, y entré en la cocina y me di cuenta que aquello de tocar alimentos, de transformarlos, de cortar, de picar, de lo que ocurría en la cocina, quizá del calor, quizá por lo tímido que he sido siempre toda la vida, quitarme de estar con el cliente de camarero, eché ese paso atrás y le cogí el gusto a la cocina, que se convirtió en mi pasión y en mi manera de vivir. Yo comienzo a interesarme desde muy jovencito, desde los 16 años, pero sobre todo más que por la cocina, porque siempre me ha gustado mucho disfrutar, comer. Yo la verdad que empecé la cocina como si fuese un castigo. Al final pues no era un chico que estudiase mucho y en la familia tenían restaurantes y entonces me mandaron al restaurante a trabajar. Ahí es cuando, por ejemplo, pues mi primo sí que estuvo en Francia y veía que hacía cosas diferentes, ¿no? Que la cocina no era pues simplemente los macarrones con tomate, el pollo con limón. Y ahí yo creo que es cuando empezó a gustarme el gusanillo, a meterse ese gusanillo de tener más posibilidades en la cocina. Yo tengo la suerte de criarme en una familia de cocineras, mis tías, mis abuelas, mi madre, pues tener un negocio de hostelería, un bar de pueblo donde servían pues menús del día o la cocina tradicional de la zona. En Mocejón es donde nos hemos criado toda la vida, mi familia es de allí y bueno, pues allí es donde hemos estado, donde mis padres tenían ese negocio, donde bueno, pues donde yo empecé a interesarme por la cocina. Cuando naces en una casa de comidas donde vas creciendo siempre viendo a tu madre dando de comer a todos los clientes que pasaban, entiendo que es una cosa de nacimiento. Es una casa de comidas que ha estado, que lleva 40 años abierta, en Puebla del Príncipe, al ladito de Torre de Juan Abad. No, yo a mi familia sí que es cierto que mi abuela y mi madre cocinan muy bien, pero no es algo heredado de la hostelería. Pues cuando tenía 19 años empecé a interesarme por la cocina porque hubo un punto de inflexión en el que tenía que decidir qué hacer con esa trayectoria profesional y personal, y me di cuenta que se me daba bien cocinar y empecé a estudiar en el Instituto San José. Nunca he sido un cocinero vocacional, lo mío fue fruto, soy más un cocinero circunstancial, porque bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a continuar el trabajo que estaban haciendo mis padres. Poco a poco, pues el trabajo, el día a día, yo comencé aquí fregando platos y ayudando cuando era bien pequeñito, y poco a poco, pues bueno, fue entrando un poco el gusanillo ese de la cocina.
A mí me pilló de rebote esto de la cocina, no, nada joven, o sea, a los 20, 22. Este proceso de meterme en el tema de la gastronomía surgió por necesidad. Me necesitaba pues, un curro, lo que sea. Me pusieron a dar eventos, bodas y comuniones, a cortar queso, a hacer ensaladitas, etcétera, en el campo de golf de aquí de Talavera. Y ahí, pues más o menos, vi que me empezaba a gustar y dije, cachilamar, puede que me quiera dedicar a esto. Pues maestros directos como he tenido como en Mugari, Andoni, en Nandu Yuban, Martín y ya después por el último así más conocido pues Javier Aranda también. Yo he tenido un maestro que ha fallecido el año pasado, que fue Xavier Sacristá, que ha sido mi referente en la cocina y el que me ha inculcado todo lo que yo sé en la cocina. Xavier Sacristá ha sido la persona y el referente, ¿no? que he estado con él 9 años. Sin duda, Ricard Camarena, que lo considero mi máximo mentor, Manolo de la Osa, y bueno, pues luego Quique da Costa, Rodrigo de la Calle y Pepa Romans. Para mí han sido las personas que más me han marcado, pero sin duda alguna, Ricard Camarena. Bueno, empiezo citando a mi madre como principal maestra, porque cuando entré a la cocina, que no tenía ni idea, yo le preguntaba a ella, mamá, ¿cómo se hacen los callos y el cordero asado? Y todos esos 3 o 4 guisos que ella hacía. Y luego ya pues, tenía la necesidad de salir a trabajar con otra gente para poder aprender y tuve la suerte de recaer con Ignacio Pugruza, que él me enseñó que uno de los grandes de la cocina era Martín Berasategui y ya hice una relación extraordinaria con Martín, que ese me llevó al Bulli, a partir de ahí ya Luz Figueras, en fin, tuve la suerte de trabajar con muchísima gente importante que fueron referentes, claro. Los maestros en la cocina creo que ha sido mi madre, mi abuela, que han estado dentro de la cocina toda una vida, ¿no? Dándonos de comer a toda la familia. Ahora, a nivel profesional, una vez que ya das el paso a otro nivel, me dio una oportunidad José Carlos Fuentes en el Torrico, en el restaurante Tierra. Estuve allí también en una estrella Michelin como haciendo ensaladitas hasta arrancar para probar al muchacho. Y entonces, bueno, ahí surgió todo. Luego Masterchef, que fue la parte más visual. También una parte muy autodidacta, ¿no? De emprendimiento personal y desarrollo personal. En los sitios que he ido he tenido la suerte de ver que cada cocinero reinterpretaba su territorio y su legado y su historia gastronómica, lo que él ha vivido. Yo creo que fue un aprendizaje importante en ese sentido, pero bueno, yo creo que la que me inculcó realmente la pasión por el trabajo y por el sacrificio de lo que es tener un restaurante fue mi madre. Por todas las casas que he pasado, de todas estoy infinitamente agradecido y en este, yo creo que de las que más me ha marcado posiblemente ha sido Iván Cerdeño, el que al final es un embajador de nuestra gastronomía de Castilla-La Mancha. Y luego otra casa que también me ha gustado mucho de las que pasé fue Juan Aceituno en Jaén, que también es una cocina de interior, una cocina de guisoteo, como a nosotros nos gusta. Y a partir de ahí, de la experiencia de estar 9 años con Xavier Sacristá en cocinas de alta cocina, en el Maspau, pues decidimos venirnos a Almansa a montar nuestro restaurante porque lo primero es que éramos muy jóvenes, teníamos muchas ilusiones y muchas ganas de emprender y de hacer cosas, ¿no? Y ahí tomamos la iniciativa de apostar por Almansa, ¿no? Y abrir un restaurante, en aquel entonces no de alta cocina, pero sí un proyecto propio y personal. El plantear una propuesta de calidad y una propuesta pues bueno, que estuviera a la altura de los más grandes, pues la verdad es que era una locura en su tiempo, ¿no? Hace ya 27 años, que fue cuando decidimos comenzar esta andadura, porque fueron ellos los que tuvieron los visionarios, principalmente mi padre, ¿no? De decidir montar un negocio como este en un lugar como el que estamos, ¿no? Un lugar tan remoto y tan recóndido como es Alcuneza. En el hostal-restaurante de tus padres, pasas por la barra, por la sala, ayudas en tu madre en la cocina y no te encuentras cómodo porque al final con 18 años tienes otras inquietudes. Luego ya cuando me vengo a abrir la aventura del Coto de Quevedo es cuando todo cambia radicalmente. Aquí como jefe de cocina llevo desde el principio que se abrió el hotel, digamos, pues llevaré 4 o 5 años. Lo único que sí que había otro chef
por encima, que era en ese caso Javier Aranda, y al final pues yo era su jefe de cocina aquí. Llevamos 4 años aquí en el Cigarral, el proyecto está prácticamente arrancando, además nos pilló casi 2 años entre pandemia y bastante jorobados, o sea que bueno, pues que la idea es seguir avanzando en todos los sentidos, con el equipo, con la gente que estamos, que es un equipo que llevamos ya muchos años trabajando juntos, estamos felices, el espacio es único. El contacto con la cocina manchega desde pequeño. Mi abuela y mi madre siempre han guisado y el recetario tradicional lo tenían por lo que, pues desde hacer las orzas típicas, las migas, las gachas, los guisos de judías, la caza, porque mi padre era cazador. O sea, tengo muchísimos recuerdos gustativos desde pequeño y sobre todo el recetario tradicional, ¿no? Porque en mi casa sí que se ha hecho mucha cocina tradicional. Platos de caza, vinagres, pues yo creo que al final crecí en un entorno donde los aromas y los sabores estaban muy presentes alrededor de una mesa. Al final, viendo a mi madre hacer esas hachas, esas migas, esas judías con perdiz. Claro, el contacto con los productos de la tierra lo hemos vivido de primera mano desde pequeñito. Desde la Puebla Montalbán, que son mis padres, allí la abuela en el monte pues cocinaba en una chosca, cocinaba mucha caza, mucho entorno, teníamos nuestras gallinitas, teníamos nuestros cerdos, teníamos pues todos los animales. Abuelo salía a cazar y pues traía liebre, pues hoy arroz con liebre, era así, ¿no? Pelar los conejos, poníamos un cartón en el suelo, cachilamala, cogíamos los conejos y pelarlos. En la vida del cocinero hay varias fases y hay fases de rebeldía. Entonces, cuando yo entro a la cocina, pregunto primero a mi madre, que tampoco hacía una cocina castellano-manchega, hacía una cocina más castellana. La cocina manchega todavía no había entrado en mí o yo en ella. Y entonces uno quiere ser moderno y entonces quiere expulsar a la madre y todo aquello de la madre le interesa poco para hacer cosas modernas. Y cuando va evolucionando, y se va asentando y va cumpliendo años, se da cuenta de la riqueza que tiene alrededor. Y entonces es cuando ya llevo un tiempo en la cocina cuando digo, pero ¿qué estoy viendo esa modernidad de fuera que no tiene ningún sentido? O sea, hay que echar raíces, hay que tener cultura, hay que saber dónde estás, que la gente en una cucharada sepa qué está comiendo y dónde lo está comiendo. Entonces me empiezo a interesar por la cocina de Castilla-La Mancha y me enamoro y veo que es una de las cocinas más ricas del mundo. Comiendo en los bares manchegos, digamos, al final pues yo llegué aquí, al principio no, digamos que hacíamos una cocina muy arraigada al territorio, había un poco más de productos de fuera y aquí al final pues yo cuando llego a un sitio he vivido en muchos sitios y me ha interesado por conocer en dónde estoy. En principio vienes influenciado por lo que te han enseñado, lo que has aprendido. A partir de ahí empiezas a desengancharte de todo esto y empiezas a creer en la cocina manchega, en la cocina del entorno y empiezas a darte cuenta de dónde está Almansa, de su situación geográfica, de su cultura, de sus gentes y empiezas a investigar sobre eso, ¿no? Y al final te das cuenta de que tienes una despensa enorme que te da esa soltura a la hora de cocinar. Yo soy fiel defensor de la cocina, de esa despensa que tiene Castilla-La Mancha, que creo que es única. Creo que tenemos la mejor despensa de España y no puede faltar el ajo, el azafrán,
desde nuestro pimiento rojo de Villanueva de los Infantes, que es un pimiento que es increíble, todo lo que nos da el campo, que es ahora mismo las aromáticas, el tomillo, el romero, el hinojo silvestre, esa caza, esas perdices, esos conejos, esos ciervos. Al final estamos rodeados de una increíble fauna y vegetación. Nosotros en el Coto Quevedo, que estamos en el campo, que es increíble, solamente el poder coger y utilizarlo, ya somos verdaderos privilegiados. Para mí indispensable el ajo de la Pedroñera, azafrán, la berenjena de Almagro, es que hay muchísimo, el cordero, trucha, cangrejos de río, hay una infinidad de productos. Al final también se habla de que estamos en La Mancha y que es la huerta de España. Hay unos productos de verduras increíbles. Muchas veces aquí, por ejemplo, en el restaurante tenemos el menú, pero es que está como muy veganizado, ¿no? Hay mucha verdura, al final, pero es los productos que hay aquí. Ahora, por ejemplo, en la temporada de otoño que estamos, que es una temporada fantástica, pues tanto las huertas que nos aportan las riberas del Tajo como los montes de Toledo, yo creo que esa temporada, esa caza que también que tenemos ahí en Toledo, bueno, que es fantástica, yo creo que son los productos que nos gusta trabajar y son productos que representan pues eso, pues el entorno y la historia gastronómica del recetario tradicional toledano. Tenemos una gran variedad, una diversidad enorme de productos, de calidades tremendas. Me gusta mucho la caza, todo lo que gira en torno a nuestra agricultura, a nuestra ganadería. No puede faltar el queso, no puede faltar el azafrán, no puede faltar el aceite, no puede faltar la caza, ahora en esta temporada que estamos, los piñones también, los pistachos también. Es decir, que intentamos recoger un poco la harina, que también es fundamental, ¿no? Para mí la harina es un elemento básico y que ha sido un producto de cocina que ha alimentado a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando ha habido malas épocas. Pues yo no podría trabajar sin ajos, sin cebollas, sin verduras, sin caza, sin azafrán, sin queso, sin miel. Es muy fácil hacer alta cocina con gamba roja, pero es un poco más complicado hacerlo a través de productos pues como la liebre, como la trufa, con esos productos salvajes, ¿no? Esos productos que nos da la tierra, que son productos que yo llamo que son más productos de recolección que de producción, ¿no? Porque simplemente lo que hacemos es traer lo que nos da la tierra, que nos lo da en un estado muy puro. Es que hay muchos, pero uno, pues bueno, vamos a poner el queso manchego. Siempre está, llevamos mucho tiempo con el queso manchego, pues vamos a, el queso manchego siempre tiene que estar, de una manera o de otra. Yo creo que por el aroma, por lo que siempre he sentido en casa, ¿no? Por el sabor, por el gusto, el azafrán. Mi madre lo echaba en todos los guisos, una forma natural y todo, casi todo me huele a azafrán, pero el escabeche es parte de mi memoria, todo lo que sepa escabeche me lleva a la niñez, las perdices escabechadas que hacía mi madre, son muy toledanas y muy españolas, ¿eh? No solamente hay perdices en Toledo, aunque la perdiz roja se va perdiendo cada vez más en Toledo y ya no se hace bandera de ella, cada vez que hay una perdiz que huele a escabeche digo, oh, la Navidad en casa, mi abuela pelando perdices, ¿no? Azafrán y quizá a lo mejor perdiz, ¿no? Sin duda alguna, las cereales y las leguminosas, que fue el inicio de nuestra cocina del secano, de sacar el máximo potencial intrínseco que tenían estos alimentos, ¿no? Pues aquí de la zona, por ejemplo, podríamos hablar de un producto que está ahora en auge, digamos, como el pistacho, por ejemplo. El pistacho tenemos una característica que hay unos pistachos más grasos, más ricos, más verdes, y la verdad que con lo simple que es un pistacho, estamos haciendo nosotros muchísimas cosas. Bueno, como podéis ver,
estamos en un molino harinero, y en un molino harinero, si he de destacar algún producto, ese es el cereal, ese es el trigo, que es un poco la base de nuestro trabajo, ¿no? Es en el que nos apoyamos para construir un poco nuestra identidad. Porque no podía ser de otra manera en un molino como el que estamos, que ese producto, que además está el nuestro, ¿no? Porque no hay que olvidar que Castilla-La Mancha es una tierra productora de cereales. En nuestro caso, en Toledo, pues las especias forman una parte muy importante de nuestro menú, porque bueno, pues porque sí que es verdad que el recetario toledano es rico en ese tipo de recetas, con las especias de ese paso por los árabes cuando estuvieron en la ciudad, ha quedado ese legado importante de las especias, y yo creo, bueno, pues el azafrán también es un ingrediente muy representativo de nuestra tierra. Un producto. Yo creo que un producto, el ajo. El ajo nos da sabor y yo creo que a un castellano manchego, a una cocina castellano manchega sin ajo, no se puede. Apoyamos mucho en diferentes técnicas de conservación y de extracción de sabor. Por un lado están todos los salazones, los escabeches, las fermentaciones que nos ayudan a preservar esos productos fugaces, ¿no? Y esos productos de temporada que van saliendo en momentos puntuales, como es la trufa, las setas, la caza, esos productos que son muy temporales, los podemos conservar y utilizar gracias a ese tipo de técnicas, y luego sobre todo la concentración de sabor. El fuego lento, el puchero, el tiempo, el mimo, el cariño, con eso se construye al final la base de la cocina castellano-manchega. Con eso es con lo que construimos el sabor. Para mí, una de las técnicas más importantes y la que le doy un enfoque diferente e intento que esté muy presente en mi cocina son los jugos, los fondos y los caldos. Todos mis platos son de cuchara, ¿no? De cuchara limpia, de cuchara desgrasada, pero todos los platos tienen un hilo conductor que es un fondo, un caldo o un arranque de un guiso. Me gustan mucho los escabeches, los guisos de cuchara, los fondos. Eso fue fundamentalmente esas dos recetas, ¿no? Que serían los escabeches, que los hacemos de múltiples variedades, y todo lo que es cocina de cuchara, cocina tradicional, los guisos, las gachas, las sopas, los fondos, que siempre es ese chup chup, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos que cuando entramos en la cocina, cuando hay una cocina que no huele, cuando hay una olla, preocúpate, ¿no? Es una técnica ancestral que al final no deja un puchero en la lumbre, y al final es una técnica de hacer grandes cocciones a largo tiempo, y es increíble. Una cosa que hemos visto desde nuestros abuelos, bisabuelos en el campo, a pastores, ganaderos, a todo el mundo, es algo que es algo que tiene increíble el sabor y la magia. Y cómo el ser humano saca de donde no hay, de cómo la cocina es tan inteligente, o las personas son tan inteligentes para de la nada sacar de un pan del día anterior, hacer una sopa de ajo, hacer unas migas, hacer guisos de chup chup, de mucho tal. Yo hay un plato que me vuelve loco, que son las gachas, joder, con una harina cutre hecha con almortas, un cereal denostado, un trozo de tocino y un trozo de chorizo. Cuando las haces muy bien, las puedes aligerar con todo ese saborazo que da esa harina. Dices, Dios mío, qué bestialidad, qué plato más rico, que no puedes dejar de mojar pan, ¿no? Esos guisos, ¿no? De fuego lento y de mucho sabor. Que ahí, por ejemplo, podemos hacer nosotros nuestra versión. Hacemos el guiso básico y hacerle, como hacemos con la perdiz, por ejemplo, hacemos un guiso a la toledana, digamos, de la perdiz, que después, por ejemplo, le metemos ese toque de vinagre para decir que es una perdiz en escabeche. Podemos cambiar un guiso a la toledana por convertirlo en un escabeche también.
Bueno, me encantan los escabeches. Para mí los escabeches yo creo que es una elaboración fantástica que te da mil posibilidades. Nosotros, de hecho, siempre tenemos uno o dos escabeches en nuestra carta, porque es un... aparte de que es tradición, yo creo que para del centro de España el escabeche yo creo que es una elaboración importantísima, que de inicio se hizo como para conservar, pero luego al final ya acabó siendo una elaboración en sí misma, que esos matices de vinagres y tal, pues son fantásticos. Nosotros, pues igual, intentamos matizarlos de una manera u otra, con vinagres que hacemos aquí en casa, que son más suaves, para no irnos a esos escabeches tan punzantes, pero vamos, somos fans del escabeche aquí. Porque son los escabeches, creo que son las salazones, son los que nos han mantenido en activo y vivos, ¿no?, durante tanto tiempo. Si no fuese por los métodos de conservación, muchos puntos de Castilla-La Mancha no hubiesen podido sobrevivir debido a la lejanía, debido a, bueno, pues a muchos factores, ¿no? En el terreno rural. Entonces yo creo que los escabeches y las salazones y los métodos de conservación han sido como el hilo conductor de nuestra tradición, ¿no? Tradicional. Según donde pongamos la traza histórica, de una tradición o de otra. No es una receta que sale en los libros de historia, pero en mi casa siempre se ha comido las carillas. Un puchero de carillas espectacular. Las carillas de velada de aquí, esa alubia con ojo, que tiene chícheres o muchachillos con chaleco que lo llaman. Creo que es un puchero que se ha comido siempre en casa y que es espectacular. El pisto. Oh, mi abuela ponía una parisina así al fuego grande y hacía unos pistos. Bueno, de dos o tres días, cascoporro, patata frita y huevos de gallina del corral. Pues ya ves, eso era un manjar, pero un manjar. Cuando el abuelo traía las liebres y hacía un arroz, que se tiraban las liebres cociendo en el caldito hasta, bueno, desde por la mañana que se levantaba Josefa hasta la hora de comer. Y entonces era un fondo, una profundidad ese arroz, esa caza recién traída, por decirlo de alguna forma. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Sí, todo influye. Al final y después también estudiamos mucho a día de hoy lo que es la historia de la región, cómo decir, soy sevillano, pero estamos haciendo esa cocina manchega, cómo lo conecto también con mi tierra, para que no se todo vaya coordinado, pues tenemos al Andaluz, los imperios romanos que pasaban por aquí, por la vía de Augusto, el descubrimiento de América, que también influye mucho en la gastronomía manchega, y hay recetas que como que nadie las conocía, la conoce una mujer del pueblo, y a raíz de eso dice, pues esta no la tengo hecha, o de aquí de los romanos comían tal cosa, los árabes también hacían este postre por aquí por la zona, y a día de hoy no se hace, pues dice, al final hemos abierto un abanico de más posibilidades, y que es para salirnos de lo habitual. Al final puedes encontrar el asadillo, como te digo, el tiznao, los gazpachos, pero te cuesta más encontrarte pues algo más antiguo. Cuando decides y apuestas por un entorno, pues al final cocinas un poco las recetas que te has criado con ellas, ¿no? Pues nosotros, en mi casa nunca ha faltado un cocido o una olla, no ha faltado un zanguango, no ha faltado unas migas, no ha faltado un pisto, pero luego también pues intentar leer muchos libros de cocina manchega para ampliar un poco el horizonte y entender un poco la historia de nuestra gastronomía y de nuestra cocina, ¿no?, y el origen, ¿no?, y pues intentas darle tu sello personal a muchas recetas que hay de la cocina manchega. Bueno, yo creo que gran parte del éxito que hemos logrado conseguir aquí es porque hemos sido muy fieles a nuestra cultura, a nuestro producto, al sabor de nuestra tierra, y hemos tratado de hacer una gastronomía que tenga una identidad con sentido dentro de donde estamos. Molino harinero con más de 500 años de antigüedad, donde pues bueno, hay un peso de una tradición muy grande, y lo que intentamos es hacer eso, ¿no? Pues traer el entorno que nos rodea, traerlo a nuestro plato. Tratamos de que el viajero, si hubiera llegado hasta aquí con los ojos cerrados, solamente por lo que le ponemos en el plato, fuera capaz de identificar dónde está en base a los sabores que está probando, a los productos que está probando. Hacer ese guiso
Aquí podemos hacerlo en la chimenea. Lo único que podemos hacer luego es intentamos dejarlo bonito en el plato, que el plato se quede elegante, igual que cuando salimos a una cena de gala, a una boda o cualquier cosa y nos ponemos guapos, pero no dejamos de ser nosotros mismos. Pues intentamos que sea lo mismo. Una vajilla, apostamos por artesanos castellano-manchegos cada vez más en nuestra vajilla. Y también dar valor a nuestra artesanía, que creo que también nuestras raíces parten del mundo del artesano y más Talavera de la Reina con su cerámica. Ponemos el foco pues, en nuestro entorno en esos términos, ¿no? Desde agricultura, ganadería, caza, ¿no? El tema de la caza, los animales silvestres, pues son también el hilo conductor de nuestra cultura. Y luego la artesanía, basándonos en eso, pues desarrollamos los menús. En un menú de degustación todo está pensado, no está nada hecho al azar. Es decir, nosotros cuando hacemos los aperitivos están pensados para hacer un viaje por la cocina manchega, por el arranque. Siempre nos gusta hacer ese hincapié en la cocina manchega para que el cliente sienta dónde está y perciba cuál es nuestra gastronomía. Luego, evidentemente, también somos modernos, evolucionamos y tenemos libertad, porque la cocina es una libertad que al final, pues en algún momento te apetece también innovar con otras cosas. Estamos en el siglo XXI, pues oye, pues creo que hay que darle un nuevo envoltorio a ciertos platos manchegos, por lo que componen en sus ingredientes, que al final pues siempre ha sido una cocina un poco más pues de subsistencia, ¿no? En cierto modo, sobre todo en el sur de Castilla-La Mancha, porque en Toledo al final la gastronomía era un poco más diferente al resto de Castilla-La Mancha, pero sí que en Castilla-La Mancha pues eran recetas contundentes, recetas que tenían que comer la gente para hacer largas horas de trabajo. Yo creo que bueno, pues que eso hoy en día no pasa y que bueno, igual que vestimos de otra manera y tenemos los coches diferentes, pues yo creo que la gastronomía también tiene que ser diferente y pasa por esa ligereza, por esa intentar, oye, pues esos sabores tan rotundos, matizarlos un poco, equilibrarlos y darlos un poco de consonancia a la comida que nos apetece hoy más tomar. La cocina tradicional la traemos al siglo XXI con una mirada diferente, plasmamos nuestros propios pensamientos tras la tradición, cuestionamos todo el trabajo que desarrollamos nosotros mismos en esos mismos platos. Creo que le damos una visión más transversal a todos los productos del entorno y creo que cambiamos la forma de mirar a esa tradición. A mí es que me gusta fijarme mucho en las cosas, pues si vamos a lo de las gallinas, pues tienen su caserío que es blanco y azul, esa casa manchega, tienen lo de las gallinas, vemos lo que come, pues englobando un poco todo lo que veo ese día, sale ese plato. Digamos, pues tiene la yema de huevo, el plato es blanco y azul, digamos, esa vajilla, después pues come maíz, tenemos esos granos de maíz que come que es ecológico, ese hilo de asadillo, por ejemplo, pues tenemos aquí a las mujeres que tienen eso de la costura en estos pueblos, que siguen haciendo esa costura, pues y pueden hacer un asadillo en su casa, pues tenemos ese hilo conductor, que encima lo llamamos hilo conductor entre la vanguardia y la tradición, tenemos un hilo de asadillo. O incluso pues un atardecer manchego, tenemos esa simulación con el plato de bacalao, como ese atardecer es decir, lo anaranjado, pues intentamos contar algo, que cada plato tenga algo. Y entonces intentamos que el plato sea muy bonito en las decoraciones, pero que no deje de que esa gente cuando prueba ese plato le recuerde a ese guiso que probó en su casa. Son los sabores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar una cigala y vestirla de manchega, esto es importante, o un foie gras, ¿vale? Sabiendo que ninguno de los dos son de aquí, que uno, por muy moderno que sea, hay un trasfondo detrás y hay una cultura y hay un sabor que dices, joder, esto es de Castilla-La Mancha. Las guarniciones intentamos que sea todo de aquí de la zona, frutas que sean de aquí de la zona, importante porque al final estamos haciendo esa economía circular con los productores de la zona y que es más que pedir un camión que venga con la fruta,
y tú no sabes cómo viene esa fruta, pues a tener a una persona ya conocida que te llame y te dice, pues no están los melocotones todavía, y hasta que te trae un melocotón que esté rico, pues tienes ese contacto directo con el proveedor, digamos, el productor. Tratamos de poner en valor, de potenciar una agricultura que sea más sostenible, una agricultura que sea de mejor calidad para nosotros, pero también para nuestro entorno. Por eso decidimos apoyarnos mucho en productores locales que nos traen ese producto ecológico que no daña el medio ambiente y que además es de una calidad excepcional. Nuestro compromiso con la sostenibilidad al final es trabajar nuestro territorio y sobre todo ceñirnos mucho a las temporadas. Yo creo que es por donde pasa esa sostenibilidad, oye, el intentar utilizar el producto en el momento adecuado, no intentar alterar un poco la naturaleza e intentar querer tomar tomates durante todo el año o atún también en enero, pues creo que es complicado. Creo que nosotros debemos hacer un examen a nivel cliente y a nivel restaurante de que hay cosas que no se pueden utilizar fuera de temporada porque al final llegará un momento nos quedaremos sin ellas. Luego también esa economía circular, trabajar con proveedores directamente, yo creo que es muy importante. Nosotros, de hecho, pues el tema de setas, tema de caza, pues intentamos trabajarlo directamente con los pequeños productores. También la recuperación de esa sabiduría ancestral, de cómo nuestros abuelos, dónde recolectaban las bayas, cómo las utilizaban, dónde recolectaban las setas, cómo tejían el esparto, cómo tejían el mimbre. Para nosotros no es solo sostenible el utilizar productos ecológicos o de cercanía, sino recuperar toda esta sabiduría, ¿no? Fijar población en núcleos rurales, utilizar productos que apenas estaban ya denostados y volver a ponerlas en valor, descubrir pequeños productores y que comprarles toda la producción y que al año siguiente haya restaurantes que quieren también de esa producción y tienen que aumentar la producción, con lo cual se generan puestos de trabajo y fijamos población en núcleos rurales y se genera esa economía circular que nosotros llamamos cocina circular. Nosotros somos 12 personas en el Coto Quevedo, 12 familias, que estamos, que compramos a pequeños productores que viven en la comarca y que intentamos de que toda esa microeconomía se quede dentro de nuestra comarca, que nos hace falta para poder ayudarnos todos. Estamos con la huella de carbono, con un estudio, hemos puesto toda la parte del tejado que da para captar más horas de sol. Hemos hecho una inversión enorme con placas solares para ser más eficientes y eficaces. Sostenibilidad también es la conciliación familiar del equipo, que tengan jornadas laborales ajustadas a sus necesidades. Eso al final hace que tu equipo también sea sostenible. Sostenible también es merma cero, el cero waste que nosotros lo llamamos, que es el aprovechamiento integral del género, es decir, de la parte verde del puerro, la parte central, la raíz, aprovecharlo todo, que era como lo que hacían nuestros ancestros. Nuestros ancestros no tiraban absolutamente nada, no por filosofía, sino por necesidad, porque no tenían tantas cosas como tenemos ahora, ¿no? Creo que ahora no valoramos lo que tenemos y nuestros ancestros sí que lo hacían. Llevo sosteniendo el restaurante 50 años, desde que nací, y ya lo sostenía mi madre y mi abuela, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad? Yo me pierdo ya. Intento tener coherencia con lo que hago y ahora que se pone de moda no tirar nada, ya lo puso de moda mi abuela, que era incapaz de ver un trozo de pan tirado en cualquier sitio, ¿no? Ahora, bueno, hablamos de tantas cosas, ¿no?, que podrían ser sostenibles. Compro todo en Castilla-La Mancha para que el transporte sea más barato y así ahorrar energía y todas esas cosas que hoy todas las grandes empresas cuentan. Ay, me creo lo justo, ya lo hacía mi abuela también, pero es que entonces no había transporte y las sandías eran de Illescas y el cordero era de Braulito, de uno de aquí del pueblo. Todo eso ha cambiado por chalés adosados. ¿Soy sostenible? Sí, me sostengo en el tiempo todo lo que puedo. Tenemos un desarrollo sostenible que se basa en lógicamente la parte medioambiental y luego en el desarrollo socioeconómico, ¿vale? En el desarrollo socioeconómico tenemos una fundación que se llama Fundación Raíces, que estamos ayudando a los chicos que no han tenido las mismas oportunidades que hemos podido llegar a tener nosotros en una escuela de hostelería, se llama Semillas, la escuela de hostelería, y los damos formación de gastronomía durante 4 meses, de gastronomía tanto sala como cocina, y luego los mandamos 2 meses a un restaurante a trabajar. Son chicos en exclusión social, laboral, y por errores del sistema están pasando por esos momentos tan complejos y no se les echa una mano, sino se los tacha. Entonces nosotros, eso es desarrollo sostenible, ¿eh? La sostenibilidad implica muchos factores, no solo el medioambiental.
somos gente que llevamos mucho tiempo trabajando juntos. El equipo de sala está ya muy estructurado, el equipo de cocina también. El equipo de cocina y sala es fundamental. Yo siempre digo que esto funciona gracias a ellos, yo soy la cara visible, pero si no tienes un equipo detrás, hablábamos antes de la sostenibilidad, ¿no?, que sostenga tu negocio, que sostenga tu sueño, tu proyecto, estás perdido, ¿no? Creo que es fundamental. Yo creo que tú puedes ser un director de orquesta, pero si no tienes músicos que interpreten la melodía, no hay partitura, ¿no? Carlos Maldonado también es una persona pública, es un showman y tiene que salir muchas veces a hacer la otra versión de su trabajo, y los servicios en Raíces salen igual o mejor que cuando está él. Creo que fue a Rouchon que le preguntaron ¿y hoy quién está cocinando en tu restaurante?, ¿no?, porque él estaba fuera de su restaurante, y le preguntaron, pero bueno, ¿qué hace usted aquí?, ¿quién está cocinando hoy en su restaurante? Y dice, pues quien cocina todos los días, mi equipo, ¿no? Bueno, el equipo tiene toda la importancia del mundo, sin un equipo no seríamos nada. El que piense que hoy una cocina o un restaurante funciona porque hay un cocinero muy reconocido, bueno, eso es absurdo, eso ya no tiene ningún sentido. Hoy que a veces critican a los cocineros mediáticos incluso, ¿no?, mucha gente como diciendo, ya no estáis en la cocina, ¡ay, qué barbaridad! Te quieren relegar a hace 50 años, cuando yo era un niño, y cerrábamos el restaurante porque mi madre era la única persona que estaba en la cocina, con una chica que ayudaba. Y el día que caía enferma mi madre, cerrábamos el bohío. Te quieren relegar a esos años 70 todavía, ¿no? No son capaces de pensar que hay un equipo detrás, hasta un financiero, para decirte los números si van bien o mal. Eso es un restaurante también. Yo soy uno más del restaurante. Intentamos siempre echar lo máximo coordinado posible, ayudarnos lo máximo. Si tengo que sacar algún plato porque la sala va un poquito más retrasada por el tema del maridaje, pues sacamos el plato, explicamos el plato. Ellos si tienen que ayudarnos a poner un brote, pues también te ayudan a poner un brote, porque estamos los que estamos y lo que queremos es hacer lo mejor posible. Personas que nos rodean cada día, que son nuestra familia, que están aquí con nosotros desde las 9:30 de la mañana hasta que acabamos el servicio, forman parte de nuestra familia. Entonces, para nosotros son equipo, son familia y son gente que la tratamos como si fueran de nuestra familia, ¿no? Al final, fin de al cabo, pasamos mucho tiempo juntos y comemos juntos. Nosotros nunca decimos comida al personal, decimos comida a la familia. Yo tengo la suerte de tener un equipazo que intento mantener con todo el cariño del mundo y que se sientan como en su casa. Recibir un premio como una estrella Michelin es un premio que acarrea una gran responsabilidad, implica muchos cambios porque la verdad es que casi todo es a mejor. Tiene un componente mágico y es que es un premio que no se queda en estas cuatro paredes, sino que afecta a muchas más cosas, ¿no? Porque yo creo que todos los castellano-manchegos, todos los ciudadanos de Sigüenza, de Guadalajara, se sienten muy orgullosos de que esas estrellas que ostentamos algunos cocineros pues estén en nuestra tierra. Entonces, al final creo que es un premio ya no solamente para nosotros, sino para toda la gastronomía de Castilla-La Mancha. Pero también eso obviamente acarrea una gran responsabilidad porque al final somos la cara más visible de la gastronomía y bueno, pues tenemos esa presión, entre comillas, ¿no? Uf, presión, ilusión también, mucha. Todo el mundo que se dedica a esto, que tiene su propio restaurante, ¿a quién no le iba a gustar ganar una estrella Michelin? Indudablemente es algo, pero nunca pensabas que tú podrías ser uno de ellos. Porque al no pasar grandes tiempos yo no soy de escuela, no pasas por grandes restaurantes durante 8 o 10 años, entonces parece que todos esos prelegómenos que van unidos a casi todos los restaurantes que consiguen estrella Michelin, al final, por todo lo que se ha aprendido, por toda la gente que está trabajando en nuestra casa, en el Coto de Quevedo, al final conseguimos este sueño que es parte de todo el equipo. Te ponen en relevancia, te ponen en el punto de mira de un taller de clientela muy importante, y al final también es la recompensa al trabajo del equipo, ¿no? Entonces, que ellos vean que el trabajo diario que hacen, el esfuerzo titánico que hacen cada día, se ve recompensado en esos méritos y en esos premios, es fundamental para ellos.
premios al final se le dan a un equipo que trabaja muy duro todos los días, que son gente muy joven, que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, que su manera de innovar al final no deja de ser intentar hacerlo todos los días un poco mejor, que es la manera que tenemos nosotros de entender el oficio. Yo me alegro sobre todo por ellos, por todo en general, porque nuestro trabajo puede llegar a más gente. Al final nosotros lo que queremos es que la cocina y el cigarrar y el proyecto que tenemos aquí pues se conozca y la gente pueda venir a disfrutar con nosotros. Cuando nos dieron la segunda estrella Michelin en 2017 fue un cambio brutal en el restaurante, es decir, conseguimos que el restaurante llene todos los días y un hito que fue el primer dos estrellas Michelin de Castilla-La Mancha y creciendo e intentando siempre dar la talla en la mesa, ¿no?, ante el cliente. Es un orgullo de recibir un premio por tu trabajo, al final pues algo que día a día y la constancia está haciendo que salgan estos frutos, digamos. Lo que pasa es que nosotros al final pues digamos que competimos con nosotros mismos, intentamos que hoy sea de esta manera para mañana mejorar y lo que digo, lo más importante es que el cliente que venga, que vuelva y que disfrute de la experiencia. El mayor premio es que la gente se vaya contenta y pagar las nóminas a final de mes, eso es un restaurante. El resto es fuegos artificiales, pero es verdad que los reconocimientos de una guía como la Michelin, que es tan importante, que sabemos lo que significa, pues es muy importante, pero uno no se puede dejar la vida pensando en a ver si viene Michelin. Lo importante es dar de comer bien a la gente, que son los que vienen a pagar la factura. Los premios son una consecuencia, o deben ser una consecuencia, nunca deben ser un objetivo. Deben ser consecuencia del trabajo, de la unión del equipo, del sacrificio diario, de una lucha, de un concepto claro. Nosotros abanderamos un concepto que la cocinamos Cuenca, que fue la evolución de la cocina del secano, que es aprovechar todos los productos del entorno, pero no solo todos los productos, sino la sabiduría ancestral, un escaramujo, una endrina, aparece también un té de roca que estaba prácticamente que no se recolectaba, una frambuesa, que era una variedad que en Valdemeca que estaba prácticamente extinta, se vuelve a recolectar la autóctona. Para nosotros es cocinar Cuenca, es decir, aparece un conejo al ajillo, aparecen setas, trufas. La idea es que recorras toda la provincia de Cuenca dentro de la experiencia del menú y que nuestro producto sea el 90% sea producto local reinterpretado. O sea, aparece un cachusando de conejo, aparece un panipuri de un queso de cabra de la Cabra Tiralmonte, que es un pueblecito que hay aquí al lado. Al final la idea es que podamos recorrer Cuenca, pero gustativamente. Pues al final yo quiero destacar que sigue siendo una casa de comidas, una casa de comidas humilde que ha ido evolucionando conforme yo me he ido haciendo mayor también. Ha ido creciendo, pero no quiero dejar de ser esa identidad de ser una casa de comidas que ha evolucionado, pero que quiero que sea la casa de comidas de toda la gente que le apetezca entrar por la puerta y que se sientan como en su casa. Quiero que en el bohío la gente sepa que está en Castilla-La Mancha. Puede ser que haga un ceviche, será raro, y mira que me gustan, pero teniendo un escabeche, puede ser que haga un tiradito o utilice la salsa ponzu, seguramente le puede dar un matiz a algún plato de Castilla-La Mancha y lo revestirá. No soy complejo, no estoy acomplejado con nada de ello, pero quiero que haya la profundidad del sabor de La Mancha, lo encuentre en el bohío. Decía el gran Santi Santa María cuando, en un libro maravilloso que escribió, los que vengan a mi restaurante, y eso valdría para lo que yo me gustaría, y busquen refinamiento, encontrarán un punto de rusticidad. Y los que vengan buscando rusticidad encontrarán un punto de refinamiento. Un sitio en el que desconectar, conocer un poco de Castilla-La Mancha, estar tranquilo, divertirse. Es como estar en casa y estar leyendo un libro de historia, digamos. No, al final nosotros, esto es nuestra casa, nuestra vida, y lo plasmamos a través de lo que sabemos hacer, que es dar de comer. Entonces siempre, siempre intentamos que eso sea muy de verdad, que sea muy auténtico, y eso es lo que más percibe el cliente, ¿no? La verdad, la autenticidad, la personalidad y ese esfuerzo que llevamos mi mujer y yo y mi equipo, que llevamos 20 años trabajando y que al final todo eso está en la mesa. El equipo, el estar en el cigarral, yo creo que es lo mejor que tenemos. Al final los espacios son muy importantes, pero los equipos y los proyectos los forman las personas. Y yo creo que aquí hay personas maravillosas que nos ayudan a avanzar todos los días y bueno, pues nosotros felices por eso.
Nosotros contamos una historia, un desahogo a través de cada plato. Cada plato, ya no solo el producto en sí es simbólico de lo que queremos trasladar, sino la vajilla, el entorno, también simboliza muchísimo lo que es. Por ejemplo, tenemos una anguila rodeada de plásticos y cristales porque, aunque Talavera de la Reina es un punto céntrico, era tierra de pescadores. Ha habido un deterioro de nuestro patrimonio natural a tal magnitud que ya ni siquiera tenemos río. Tenemos cañas malolientes con mosquitos y yo defiendo mi tierra a muertes. Eso se plasma en el plato, se plasma en una vajilla, en un gres de alta temperatura que lo rodeamos, bueno, que ponemos en el fondo esos cristales que hemos recogido haciendo ploying, los plasmamos en el fondo del plato y quedan totalmente fundidos de color verde. Ponemos nuestra anguila ahumada, la rodeamos, luego ya producto bien, ¿no? Una anguila ahumada que hacemos con líquenes, ponemos plásticos y cristales comestibles y luego angulas. Angulas en una salsa blanca como bueno, un plato tradicional manchego, etc., ¿no? Pero está esa tradición, pero a modo queja, crítica. No solo vienes a comer, al hecho vital de alimentarse, sino también vienes a hacerte pensar, reflexionar, a meterte en nuestra, a intentar que te metas en nuestra cabeza y que viajes con nosotros a lo largo de todo el menú. A veces cuando dices, bueno, no sé si nos ha gustado, sí, nos ha gustado, pero ¿usted volvería al restaurante? Siempre se lo hago la pregunta, siempre que saludo a todos los clientes, ¿usted volvería? Hombre, yo creo que sí. Pues eso es lo importante de un restaurante, que te quede un buen recuerdo, que diga, la próxima vez que venga a Toledo, a Castilla-La Mancha, vuelvo al Bohío, porque me trataron, porque comí, porque el local, porque lo que sentí. Y defendiendo nuestra cultura, nuestra gastronomía, el sabor de nuestra tierra, y bueno, pues eso es lo que hacemos aquí día a día, tratar de preservar esa cultura gastronómica y defenderla y llevarla pues a lo más alto posible, ¿no? Y sacar pecho, porque yo creo que Castilla-La Mancha está en un momento fantástico, unos cocineros maravillosos que apuestan por una cocina muy territorial, muy de su producto, de su tierra, y de elaboraciones que profundizan mucho en la gastronomía castellano-manchega, y yo creo que eso hay que apoyarlo. Viene gente joven muy potente y tenemos que estar felices de que gozamos de una buena salud gastronómica y que va a ser para muchos años. La gente tiene que venir, conocernos, disfrutar, porque creo que somos una de las comunidades que la gente cuando vuelve quiere repetir. Siempre la evolución consiste en la mejora, es decir, y nosotros nunca lo damos todo por bien hecho, siempre hay que ir pasito a pasito, donde fallas hoy, pues mañana intentar mejorar eso. Al final yo lo que hago es vengo, disfruto de mi trabajo y, como he dicho, lo disfrutaría igual teniendo una estrella, sin tenerla, si hago lo que me gusta y el cliente disfruta de ello. Sigue tranquilo, sigue trabajando duro, duro, duro y sigue disfrutando de tu trabajo. En el momento que dejes de disfrutar de tu trabajo, cambia de rumbo, porque solo vives una vez, ¿eh?